Y soy agente sanitaria también de la organización, enfermera, recibida hace poquito. Y bueno, toda mi vida he estado ahí en el Sosneado, yo vivo en el distrito del Sosneado. La gente está acostumbrada a la medicina ancestral, la interculturalidad que yo hago es, bueno, hago la visita cada 2 meses a diferentes puestos, a las comunidades. Y bueno, uno cuando llega, ellos, como a uno la conocen, ya saben bien. Entonces, bueno, llevamos la medicina que corresponde a cada uno de ellos. Yo soy Margarita González, soy miembro de la comunidad Malalpincheira y autoridad de la organización Malalhueche. Nosotros hemos sido criadas, nacidas y criadas en el campo, atendiendo y criando chivos. Y siempre tuvimos la de ser un poquito más, de abrirnos a la comercialización, porque siempre era mal pagado y se vendía solamente el chivo. Entonces nosotros empezamos con la compañera de Gabriel a presentar proyectos y los encarnamos en hacer el escabeche de chivo, la hamburguesa de chivo y los embutidos en general. Así que empezamos con muy poquitas cosas que cada una de su casa llevó y ocupamos un lugar en la incubadora de empresa de Malar. Cada una llevó sus cositas que tenía en casa, moledoras manuales, y después a través de unos proyectos que nos llegaron de la Nación, empezamos a adquirir las cosas. Ahora tenemos máquina moledora eléctrica, ollas de acero inoxidable de 70 litros y así. Todo lo que es para hacer las cosas, los moldes para las hamburguesas. Y hace poco tuvimos un pedido acá en Mendoza, de carne, una parrilla que se llama carne, y nos pidieron un pedido de 120 hamburguesas. Y llegaron en el tiempo que nosotros pues, tenemos que faenar los animales frescos. No los podemos congelar y tampoco sacarlos a congelar. Entonces salimos todos a buscar animales, a recorrerle los puestos donde la gente tenía para comprar los capones, se llaman animales de 3, 4 años, y pagarlos al precio que la gente nos pedía, porque ya los habíamos comprometido con ese pedido y lo teníamos que cumplir. Pero gracias a Dios llegamos a todo a buen término, y ahora el lunes pasado nos invitaron al restaurante acá, vinimos con las otras chicas que trabajan con nosotros, así que nos agasajaron con las hamburguesas que nosotros habíamos preparado, pero ya con todas las otras cosas que ellos le pusieron, que quedaron especial estaban, así que contentos los fuimos todos. ¿El nombre de la marca? Kume Matru. ¿Cómo? Kume Matru, el chivo, es el buen chivo. Quiere decir en mapuche, buen chivo. Y se llama Kume Matru. Marimari, compuche, compuguenui, incheta Gabriel Jofre Pinguén, incheta Huerquén, Lof Malal Pincheira, incheta Huerquén, Organización e Identidad Territorial Malalhueche, Malargüe de Guarameo. Yo soy de la ciudad de Malargüe, del sur de Mendoza. Soy Huerquén, que es una autoridad tradicional, responsable de llevar, digamos, mensajes y de hacer relaciones de la comunidad también y de la organización en particular. Bueno, yo en mi tarea y en mi función tengo un rol que es trabajar en el encuentro con otros pueblos y con otros aliados. Decimos Huenuy, Compu Huenuy significa los amigos presentes. Compuche, nuestra gente, Peña y Lamien, que son parte de algún pueblo indígena. Todos los pueblos indígenas para nosotros son mapuche, porque mapuche somos gente de la tierra. Y en realidad cada pueblo se identifica como cree, pero para nosotros son Peña y Lamien. Bueno, recién me preguntaban sobre el tema de por qué la temática hoy día le cuesta estar en agenda o no está en agenda. Nosotros creemos que hay un proceso en marcha en Mendoza en particular que tiene que ver con la cuestión del agua. Y si bien está centrado en la ley 7722, entendemos que ese proceso que se dio en un comienzo en los oasis todavía no llega a la profundidad del territorio. Según el plan de ordenamiento territorial de la provincia, el 3%, 3,5% del territorio provincial es oasis. Y está concentrado la mayor cantidad de población. Y el resto es secano. ¿Y qué significa? Digamos, una cosa es lo que tiene riego y otra cosa es la que no tiene riego.
Y una cosa es la que está en el oasis y la otra el desierto. Y en ese momento caemos en el estigma histórico. O sea, ¿qué se hizo para pacificar nuestros territorios, entre comillas, una conquista del desierto? Entonces en Mendoza nosotros creemos que eso fue instalado de una manera muy firme sobre los pobladores del oasis para estigmatizar a los que vivíamos en el desierto. Ahí estamos nosotros, ahí están los huarpes, ahí están los mapuches. En ese extenso desierto que es el 95-96% del territorio de la provincia. Ahí vivimos, nos desarrollamos de otra manera y empezamos a aparecer. Y empezamos a aparecer cuando aquellos que en el oasis vieron complicado y se vieron impactados en el tema del agua, empezaron a ver. Y cuando empezaron a dar vuelta por esos lugares, encontraron o que estábamos o que nos habían desplazado de las nacientes, de los ríos, de los lugares. Y con el tiempo empezamos a comunicarnos nosotros con la gente de las asambleas. Hoy para nosotros es muy importante reconocer la alianza que tenemos con ellos, sobre todo en la faz mediática de comunicación. Sabemos que están al tanto, pero necesitamos que fluya un poco más, digamos, y que podamos encontrar mucho más los caminos. Mendoza, en el año 2019, con esa gran movilización, también tejió un lazo muy importante porque la marcha que se convocó y el banderazo se terminó llamando plurinacional, que para nosotros es muy importante lo que se generó desde lo simbólico y desde el impacto que fue la lucha que nosotros también nos acompañamos allá en el sur, las comunidades huarpes acá en el norte, todo ese proceso de movilización. Lo que entendemos es que aún, digamos, la gente de los oasis no podemos dimensionar la complejidad que tenemos en esos territorios. Es cierto, nosotros tenemos esa distancia, ahora hemos llegado hasta acá, hasta Mendoza, lo que nos está pasando nos pasa todos los días, y hoy, por ejemplo, tenemos una serie de procesos en marcha, digo, tanto con SUMEX, como con OICOS, como con organizaciones a nivel internacional que tienen que ver con la temática ambiental, GR Justice, AIDA. Hemos convocado una mesa en conjunto y nos hemos presentado por el recurso de inconstitucionalidad que tiene OICOS en la Corte Suprema. De hecho, nosotros hemos presentado directamente como tercero. Básicamente, ¿por qué? Porque las experiencias piloto de fracking se llevaron a cabo en el territorio de una comunidad. Y cuando la comunidad planteó el derecho a la consulta, no fue reconocido. Y tenemos un proceso judicial en marcha. Está claro que esas alianzas ahí están. No se están haciendo visibles en el común, porque hay todavía, digamos, como instalado en los medios hegemónicos, la idea de que cuando aparecen los indígenas, y sobre todo si aparecen los mapuches, es un problema, y que en realidad, digamos, los valores no están en ese colectivo, sino que están en otros, ¿no? En otro colectivo que a lo mejor a veces les resulta también incómodo, porque hoy vemos que también esa gran masa de gente que se movilizó en Mendoza y que produjo eso, que fue cortado por la pandemia, porque hay que entender que el proceso de movilización fue cortado por la pandemia, que nos está costando a todos volver, pero no, tenemos grandes expectativas con toda la gente de las asambleas, de las coordinadoras, de los espacios de participación en cada lugar de Mendoza, de que podamos seguir confluyendo y se pueda interpretar la dimensión y el problema que tenemos en Mendoza, sobre todo con el impacto del cambio climático, el uso del agua y lo que implica la actividad extractiva, digamos. Este fin de semana nosotros tuvimos el Futatraún de la organización, que es una asamblea donde nos reunimos las comunidades, y por primera vez pudimos empezar a plantearnos este tema del cambio climático, que no es menor, digamos, ¿no? Y que nos va a empezar a acercar a otros colectivos, porque a veces son temas muy complejos, muy científicos, pero nosotros lo vivenciamos porque ya los cerros que estaban no estaban porque eran glaciares, las vertientes que estaban ya no están porque se secaron, nuestros animales se mueren. Ahora Nilda veníamos en el recorrido y nos contaba que un productor de la comunidad tuvo que vender, no sé, cientos de ovejas porque se le estaban muriendo. En esa ruta hermosa que ahora ustedes ven de Pareditas a Malargüe, ahí viven gente de las comunidades. Y esos territorios que ustedes los ven bellos en la pasada y está hermosa, están secos. Y están tan secos que ya la familia a esta altura del año se tuvo que ir a la cordillera con sus animales y vender sus ovejas, que así, directamente, porque se le estaban muriendo en el territorio. Esto es, digamos, no sé si eso técnicamente, científicamente lo vamos a discutir o no, es lo que nos está pasando. Y nosotros entendemos que si eso no es cambio climático, algo porque no pasaba antes. Simplemente a lo que nos pasa a nosotros, que pasan cosas que no pasaban antes, digamos, ¿no?
Bueno, y volviendo a lo que decía, tenemos una gran expectativa de poder unificar, de que la pandemia también nos permite encontrar, no hemos sido muy respetuosos todos, creo, de la salud, nosotros mismos, no nos pudimos reunir durante un año y medio como organización, porque mucha de nuestra gente es gente de la ruralidad y gente mayor, y hemos tenido que protegerlos, porque el virus realmente no nos iba a perdonar. Y entonces hemos hecho una protección propia, porque el Estado, sobre todo el Estado municipal en este caso, realmente fue un Estado que, hasta que no vio que estaba las salas llenas del hospital, que habían contagiados por todos lados, no se hizo un trabajo consciente, un mensaje, al contrario, digamos, teníamos un intendente local que convocaba a desobedecer, digamos, la normativa que estaban largando a nivel nacional. Entonces nosotros, la verdad que entendemos que este contexto que nos dio, nos puso a cada uno en su lugar, no nos permitió encontrarnos, pero bueno, nosotros hemos venido hasta acá, sabemos que la gente también de lo hace se va a mover y bueno, tenemos mucha expectativa de eso, ¿no? Con respecto a las temáticas que presentamos ahora, nosotros estábamos proponiendo justamente en ese esquema de alianzas hacer un documento sobre la situación, un documento escrito. Venimos haciendo algunas presentaciones públicas, pero para pedir adhesiones a la demanda de los pueblos indígenas en Mendoza. Así que el próximo paso de acá es confeccionar, digamos, una declaración mínima, corta, concisa, que hable de esto que decíamos ahora, del censo, de la identidad, de los procesos identitarios, de la necesidad de que en Mendoza se haga ese avance, del reconocimiento de nuestra preexistencia y de que todos somos parte de esa diversidad, pero con un perfil bien claro y pedir adhesiones. Y sabemos que vamos a tener adhesiones, esperamos las adhesiones.